Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión la compañía Ebony muy amablemente nos hizo el favor de enviarnos estos productos que ven aquí, que como pueden ver son unas fundas para el iPhone 4, 4S y también tenemos una funda para el iPad tercera generación. Así que como pueden ver, bueno, son varios productos, pero vamos a checar qué modelos fueron los que nos enviaron. Así que comenzamos. Bien, pues vamos a comenzar con este modelo que es el modelo Leather Pouch. Como pueden ver, no lo enviaron tanto en color negro como en color beige. Vamos a checar esta de color beige. Aquí tenemos en la caja, como pueden ver, dice la marca Ebony y también tenemos la página de internet, dice ebony.com. Nos dice que es de auténtica piel, así que es algo muy muy bueno. Eso quiere decir que es un producto de muy buena calidad. Podemos ver aquí la presentación, que ahora sí puedes ver el producto, realmente lo que vas a comprar. La caja está muy padre en color plateado, aquí tenemos el modelo y el código de barras, igual un escáner para que cheques y entres a su página. Vamos a abrirla por aquí por el costado. Vamos a abrir esto y podemos observar aquí, miren, vamos a sacarla. Retiramos esto y aquí tenemos ya esta funda. Aquí tenemos un foam que es para que no se aplaste y la verdad es que de hecho se siente el olor a piel, huele muy muy bien, es bastante resistente, se ve muy gruesa la piel y la verdad es que por dentro, no sé si pueden apreciar, está perfectamente forrada con piel para que tu dispositivo no se raye para nada. Tenemos en serio un producto de muy muy buena calidad y aquí podemos observar que dice también está plasmado Ebony. Así que los cortes son totalmente perfectos y está muy bonita. Vamos a colocar nuestro dispositivo. Aquí ya tengo mi dispositivo, así que vamos a colocarlo. Y miren, queda perfectamente ajustado, no se suelta para nada. Puedes hacerle, o sea, incluso así y no se sale. Está perfectamente bien apretado aquí adentro, pero tampoco está difícil de sacarlo, miren. Puedes sacarlo con toda facilidad, no se atora ni nada y no se raya porque el interior es bastante, bastante suave. Así que bueno, esta fue la funda Leather Pouch. Bien, pues vamos a continuar con este que es el modelo Non-Tear Craft Paper, que la verdad me llama muchísimo la atención, ya que es un producto resistente al agua. Esto no quiere decir que lo puedas sumergir, sino que si se te derrama de casualidad un líquido aquí sobre tu dispositivo, en esta funda, bueno, pues te lo va a proteger bastante, ya que este material hace que las gotas pues resbalen. Entonces no te le va a pasar absolutamente nada, es un material muy muy bueno. Como pueden observar, nos enviaron en tres colores, en negro, en verde y en café. Así que vamos a abrir este negro que tenemos por aquí. Vamos a retirar estos y vamos a concentrarnos en este negro. Lo único que vamos a observar aquí de diferente en la caja es que nos dice lo que les mencioné, que es resistente a las gotas de agua o ahora sí el líquido que se te derrame. Vamos a abrirlo, es la única diferencia. Vamos a abrirlo igualmente de aquí del costado como el otro y vamos a sacarlo por aquí. Aquí ya lo tengo. Como pueden observar, bueno, viene con una cadena, algo muy muy padre. Y podemos observar aquí que tenemos impreso lo que es en letras plateadas la marca que es Ebony. Se ve muy muy padre este diseño. Y la verdad que algo que me gusta mucho es que el material en serio es muy muy suave. Tenemos también aquí una correita que podemos ahora sí proteger nuestro teléfono para que no se deslice. Vamos a sacar el foam que viene por aquí y vamos a traer mi dispositivo iPhone. Ya lo traje por aquí, lo voy a colocar. Miren, de hecho está, déjenme mostrarles el interior, es de color rojo, se ve muy muy padre, igualmente es muy muy suave. Vamos a meter el iPhone y lo vamos a cerrar como cierra uno así un sobre. Queda muy muy padre, en serio. Algo que me gustó mucho es que tiene aquí las costuras en color rojo, se ve muy bonita la combinación. Y también que trae esta correa, así que te lo puedes enganchar tanto en el pantalón o lo puedes traer en la mano, bueno, una
de mujer, puedes igual ponértelo así como si fuera una bolsita. Vamos a meterlo por aquí y te lo pones así. Está muy muy padre, siempre traes tu teléfono a la mano. Así que esta correa es bastante práctica. E igualmente, si no la quieres, bueno, pues se la puedes retirar, ya que tiene aquí este espacio para colocársela y retirársela. Está en serio muy práctico este bolsita, que está en serio muy suave. Y bueno, vamos a hacer así como una pequeña prueba para ver cómo se deslizan las gotas. Así que tengo por aquí un rociador. Y vamos ahora sí que a rociarlo. Y miren, así para que vean, miren cómo se resbalan las gotas. Y en serio, no le pasa absolutamente nada. Puedes limpiarlo y queda en serio muy muy padre, como si nada le hubiera pasado. En serio está muy práctico y súper original esta bolsita, que es para guardar nuestro dispositivo iPhone. Así que bueno amigos, pues este fue el modelo Non-Tear Craft Paper. Y bien amigos, por último les quiero mostrar esta funda que nos enviaron para el iPad tercera generación, que es igual a la funda anterior que les mostré para el iPhone 4, es resistente al agua, es el mismo modelo pero para el iPad, así que como pueden ver pues es algo bastante bastante bueno. Vamos a checar un poquito lo que es la presentación de esta funda. Aquí tenemos bueno, una leyenda que dice Enrich Your Digital Lifestyle, así que tenemos aquí bueno que enriquezcas tu vida digital, tu estilo de vida digital. Y tenemos aquí una pequeña prueba de cómo es por dentro. Así que podemos observar que es muy muy suave y no te va a rayar para nada tu dispositivo. Nos dice que es para la nueva iPad. Y tenemos aquí también, bueno, que es para proteger del agua. Y ahora sí que es muy resistente. También tenemos aquí que bueno, es para no solamente para el iPad, sino que te soporta tabletas que tengan pues la medida de 9 pulgadas. Así que bueno, si no tienes un iPad, también puedes utilizar, si tiene esta medida, tu tableta. Y bueno, la presentación en serio está muy bonita. Acá tenemos el logotipo de Ebony. Así que vamos a checar la parte de atrás. Tenemos el modelo. Tenemos también, aquí podemos ver ya el interior de nuestra funda. Pero vamos a sacarla mejor para poder enseñárselas. Vamos a abrirla por aquí. Y vamos a sacarla. Aquí ya la tengo. Y la verdad es que está muy padre. Porque es como si fuera un sobre así de esos que envías por correo. Se ve muy muy padre el diseño. De hecho el color es así como muy similar. Aquí podemos ver que dice Ebony. Vamos a checar qué nos dice. Nos dice Non-Tear Craft Paper, que viene siendo el modelo. Lightweight, ultra flexible y durable, que es resistente al agua. Básicamente nos dice las especificaciones de esta funda, que la verdad se ve muy muy padre. Podemos ver las costuras que están perfectas. Y algo que me gusta mucho es que tiene aquí pues dos, dos especie de pues botones para poder enrollar lo que es la protección de esto, de esta funda, que es como un sobre real. Y vamos a sacar ahora sí que pues el foam que siempre le ponen en el interior. Ya lo retiramos y vamos a traer nuestra iPad. Pueden ver aquí el interior que es igual como venía en la presentación. Así que bueno, vamos a meter nuestra iPad. Voy a ir por ella. Aquí la tengo ya y vamos a ponerla en el interior. La verdad es que entra muy muy suave. Y se siente súper bien protegida. La cerramos así como los sobres. Eso está muy padre porque en serio, pues sí, pasa de así de como de largo. Digamos que nadie sabe qué traes realmente aquí. Tú puedes andar en la calle y traes como un sobre y bueno, nadie se da cuenta. Miren, de hecho aquí había todavía gotitas del modelo anterior que les mostré. Pero vamos a ponerle, ahora sí que mojarla nuevamente. Para que vean que no le pasa nada. Se resbalan las gotas como pueden observar. Así que como pueden ver pues es un modelo muy muy padre. Que te va a proteger totalmente tu iPad de las gotas, de la humedad, todo. No le pasa absolutamente nada. Así que podemos ver que es simple, bonita y única como dice aquí en su logotipo de Ebony. Así que bueno amigos, pues esta fue la funda para el iPad de tercera generación.
y esta es la Non-Tears Craft Paper. Así que bueno, estos fueron todos los productos enviados por la compañía Ebony. No se olviden visitar su página ya que tienen una gran variedad de productos, no solamente tienen estos, tienen una infinita variedad, incluso para diferentes dispositivos. Y bueno, algo que tengo que decirles es que estos tienen un costo de $22, estos tienen un costo de $35 y la bolsita para el iPad tiene un costo de $55. Así que visiten su página que de verdad tienen muy muy buenos productos. Y bueno, como es costumbre, me voy a dirigir en inglés a la compañía. So thank you to Ebony for sending me all these products. Are really good quality. I like especially this non-tear craft paper. It's very useful and protective. So thank you for your collaboration to my channel. Bueno, pues visiten su página, como les comenté, les voy a dejar en la descripción el link para que la chequen. Así que si les gustó este video, por favor regálenme un like. Suscríbanse al canal en el botoncito de abajo o aquí en el botoncito que ponemos siempre arriba. Síganme también en mis diferentes redes sociales. Y pues no se olviden checar la descripción de este video para más detalles y más videos. Así que hasta un próximo video y bye bye.